Muy buenas a todos, chicos y chicas, que tal como estáis, porque estáis bastante bien. Vamos a comentar el capítulo número 20 de No Guns Life, que va pasando rápido el tiempo, o sea, loco, ya en nada, se nos acaba ya agosto. Empezamos lo que viene siendo el mes de septiembre y acaba la temporada de verano, lo cual, qué rabia pasa el tiempo, me cago en mis muertos. En fin, capítulo número 20. En el capítulo anterior, pues nada, vemos que un poco más del pasado de Yuzo y el viejo que por qué quería contratar a Tetsuro nos cuenta su historia de que tenía a su hermano, que no sé qué miércoles, que bla 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 bla, y que al final acaba controlando Tetsuro a Yuzo y se lo acaba llevando. Le cuenta la historia de que no sé qué terroristas, no sé qué, que pienso que Tetsuro en verdad está usando Harmony, pero en verdad no, ¿sabes? En plan, no está controlando, se nos está dejando, o sea, usa Harmony en Yuzo, pero está dejando que Yuzo se controle a sí mismo, ¿vale? Pues por eso, o sea, lo veo muy razonable ese pensamiento, porque si no, no creo que sea el solo traidor, vamos. Después de todo el aprecio que tiene a Yuzo, dudo que sea un traidor, pero bueno, en fin, cosas raras nos han visto. Así que, pues nada. Eso. Y nada, la historia es esa, básicamente nos cuenta el no sé qué su hermano, este era, sí, literalmente era cojo, no podía caminar, más bien, mejor dicho, sus piernas eran débiles, y el otro, su hermano, pues sí, luego va a la guerra, el hermano, el gemelo, el que estaba, que no podía caminar, se sentía mal porque decía que, joder, me siento inútil, después su hermano regresa sin piernas, le amputan las piernas, y después el hermano empieza a decir que ojalá hubiese sido tú, no sé qué, la familia empieza a hacer odio y en fin. Que en cuanto a historias y miles de cosas, por eso crea las, ¿cómo se llama? Las extensiones, por eso las crea y no sé qué más y ya. Fin. En fin, capítulo número 20. Castillos en el aire. Tetsuro, que sufre por su pasado, toma 13 cuerpos y visita al doctor Wazowski. ¿En serio ya Wazowski? Joder, él fue quien creó la tecnología de expansión en Beruren. Revela que Tetsuro, que el Harmony Tetsuro tiene una función importante para la unidad Gunslave. Shimazu y sus amigos rodean a Yuzo para asegurar a Tetsuro. Shimazu, quien una vez fue derrotado por los 13, estaba planeando venganza. Vale, vamos aquí a Yuzo. Mod defensa. No sé quiénes son. El pavo ese que está teniendo su señor al ¿cómo se llama? Al cojo. Tetsuro está sangrando. No sé lo que ha pasado. Y el viejo se ha vuelto tope loco. Qué mal rollito. Me vas a dar publicidad. Sí. Fembet. No. De verdad, que es el Fembet, de verdad. De verdad, ni a upload y que sea lo que Dios quiera. Perdona por la publicidad, macho, es que me cago en todo. Y más publicidad. Vale. ¿Qué niño tan tonto? Va a ser gourmet. Parece que no todos lo entienden. ¿Por qué tienes tantos problemas con un niño? Pues, ¿por qué tienes tantos...? ¡Joder! Es que se repite. Y es que siempre este subtítulo me lía mazo. Pero todavía hay una forma de luchar contra ellos. ¿Por qué no iniciamos las negociaciones, profesor Wazowski? No Guns Life. Dai 20. Esora Goto. Estoy soñando. El mundo de Yuki. En fin, menos que hace Tetsuro, parece ser que va a traicionarlo, pero a lo mejor es una estrategia que está siguiendo con Yuzo, no lo sé, la verdad, así que menos que va a pasar. Vale, hasta la próxima.